Benvinguts a tots per haver vingut a aquest nou cicle de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica que comencem avui i, com sabeu, s'allargarà entre aquesta i tres sessions més. Hem fet un cicle que es diu Objectes perduts, explicar i exposar ciència a museus i altres llocs públics. Es tracta d'un cicle que està dividit en dos blocs. El primer bloc està dedicat a tractar d'objectes de caràcter científic, en concret o fonamentalment objectes de caràcter anatòmic que van tenir lloc a determinades ciutats europees des de mitjan segle XIX fins al primer terç del segle XX. I en la nostra mirada, en aquest cicle, el que farem serà prestar atenció a dos casos. D'un costat, el que Nike Fakinen ens presentarà avui, que és sobre el cas alemany, i d'aquí unes setmanes presentarem un segon cas sobre la ciutat de Barcelona. Això d'un costat. De l'altre, el segon bloc que forma aquest cicle tracta, és un bloc pensat sobretot en bona mesura per als nostres estudiants d'història de la ciència, per a la gent que s'està formant com a historiadors. Hem pensat en la conveniència de presentar dues experiències que han tingut lloc en la nostra ciutat o que tenen lloc en la nostra ciutat per part de professionals que no es dediquen precisament a la història de la ciència però que sí que utilitzen objectes o instal·lacions que poden aportar formes interessants per als nostres estudiants, per a d'altres col·legues de la professió, en relació a vies de professionalització més enllà de l'acadèmia. D'un costat, el nostre col·lega de la Universitat de Barcelona, Josep Perelló, que és un físic, ens explicarà la seva experiència al capdavant de la part art i ciència del Centre d'Art Santa Mònica durant els passats anys, i d'una altra, Dani Freixas, que és un arquitecte i un dissenyador de fama internacional prou conegut, ens explicarà les seves experiències en matèria d'exposicions, de creació d'instal·lacions efímeres, de museografies relacionades amb el món de la ciència i d'altres objectes amb els quals ha tingut relació, i la seva necessitat d'explicar-les, sobretot evocant emocions. Emocions. De fet, aquesta és la clau amb la qual obrim el cicle avui i presentem a la nostra conferenciant, la Nike Fakinen. Nike Fakinen, a la qual no només estem molt agraïts de que estigui aquí ella, sinó sobretot pel tema del qual ens parlarà, perquè alguns de nosaltres som uns apassionats i l'originalitat del qual, com veureu en aquesta sessió, és notable, no només en el cas d'alguna manera peninsular, sinó sobretot en el món de la història de la ciència o de fet en la història general de la ciutat. Bé, Nike Fakinen té una formació com a llicenciada en Belles Arts a la Complutense de Madrid. Té també un màster en Història de l'Art Contemporani a la Complutense i actualment és becària predoctoral al CSIC a Madrid. Està fent la seva tesi doctoral amb Javier Moscoso, que ja l'hem tingut aquí en alguna altra ocasió per a parlar-nos sobre el món del dolor i el desenvolupament de l'anestèsia, i també està dirigida aquesta tesi per Sagrario Aznar de la Universitat d'Educació a Distància, de la UNED. Bé, ha desenvolupat al llarg d'aquesta investigació doctoral diverses estades a l'estranger, sobretot en departaments d'Història i Filosofia de la Ciència i també d'Història de les Emocions. Ha treballat en el món de l'art o en el món de la creació d'exposicions, comissariant o col·laborant en el comissariat d'una exposició molt important que es deia Skin, que es va fer a Londres, en el Wellcome, en el 2010,
Bueno, ha colaborado también en diversas instituciones artísticas a Madrid, entre otras el Círculo de Bellas Artes y el Museo Thyssen. Y avui doncs la tenemos aquí para hablarnos de alguna manera de una parte de la seva tesis doctoral, una tesis que pensemos doncs, que acabaremos veient llegida doncs, en los propios meses. Y bueno, ens parlarà d'aquest tema, amb aquest títol tan frapant, per dir-ho d'alguna manera, El asco y el ojo inexperto, retórica visual del Museo Anatómico de Gustav Schiller. Bé, no faré un resum de la ponència, ja la van publicar en el seu moment, quan van fer l'anunci, li donem la paraula i després doncs, esperem tenir amb ella una xerrada i un debat també molt apassionant. Muchas gracias, Nike, y adelante. Muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecer a Alfonso Arzoso y a Pepe Pardo por la gentileza de haberme invitado hoy para poder dirigirme a todos vosotros. Y espero, sin más, que mi charla sea de vuestro interés y espero recibir luego críticas, ideas y en un debate abierto. Otra cosa, soy alemana, entonces si hay algo que pronuncio mal y no entendéis, por favor no dudéis en hacerme señales de humo y intentaría pues decir las cosas de otra manera. Pues muy bien. En Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX, científicos y aficionados construían valores sobre el cuerpo a través de la reforma social de la higiene y de la salud. El objetivo de esos programas sociales no eran los aristócratas ni los profesionales de la medicina, sino el público general que aspiraba a conocer su cuerpo y a formarse sobre el conocimiento médico. Este era el caso del Museo Anatómico y Antropológico del escultor Gustav Schiller, que abrió sus puertas a la población de Dresden, en Alemania, en 1888. Su colección privada exponía modelos anatómicos en cera. Todos los artefactos guardaban una relación de fidelidad hacia la naturaleza, un estilo conforme con los estándares científicos contemporáneos. Aún así, el autor y propietario Schiller admite que en un par de ocasiones se había desviado de esta regla representativa. Este era el caso de modelos que describían las vísceras. Y cito: "He reducido la representación de escala y la he modelado en un color rojo homogéneo porque el color natural de las vísceras puede evocar una impresión de espanto y de repugnancia en el visitante". Esta explicación muestra un vínculo entre respuestas emocionales, valores cognitivos y valores estéticos. La estrategia retórica empleada opera como un muro protector en contra del asco, la aversión y el espanto ante la observación del gabinete visceral del cuerpo humano. En este caso, el uso del color y la escala cumplían la función comunicativa de presentar al cuerpo bajo una luz que paralizaba sensaciones intensas. La cita está sacada de su catálogo expositivo y documenta una de las preocupaciones centrales de los popularizadores de la medicina del siglo XIX, que exhibían artefactos anatómicos para educar a la población inexperta. En la charla de hoy voy a considerar esta regla representativa, esa ruptura de la regla representativa empleada por Schiller a partir de sus coordenadas históricas y culturales. Para ello, voy a analizar cómo un objeto material que representa la naturaleza realiza un proceso de transformación. El objeto adquiere nuevos valores al convertirse en un dispositivo apropiado para la reforma social de la salud. Específicamente, me voy a centrar en las propiedades materiales de la belleza y de la utilidad. Los modelos de cera de Gustav Schiller demostraban al visitante la estructura anatómica del interior del cuerpo humano con minucioso detalle, enfatizando todas las particularidades de los tejidos, las vísceras y de la piel. La textura, el color y la escala de las piezas trabajaban en conjunto para retratar relaciones espaciales complejas de la morfología del cuerpo humano. Los artefactos materiales convertían las observaciones del cuerpo en formas comprensibles en tres dimensiones. A pesar
que el valor cognitivo estaba vinculado a la descripción visual de la estructura anatómica, el exterior corporal de los modelos en cera había recibido el mismo esmero durante el proceso de su elaboración. Las figuras en ocasiones estaban dotadas de objetos externos, como pelo o ojos de cristal, y además articularon posturas y gestos, movimientos corporales codificados. La gestualidad otorgaba a las figuras con una ilusión de movimiento y de expresión de emociones. Atribuir el modelo con la verosimilitud del movimiento y de la habilidad de expresar estados anímicos ofrecía a los espectadores la posibilidad de establecer un vínculo de proximidad y de cercanía con aquello que observaban. El pelo y los ojos de cristal ayudaban al visitante a investir las escenas contempladas con aspectos de familiaridad. La identificación era parte del encuentro entre espectador y modelos anatómicos porque el visitante podía afirmar y situar cualidades conocidas en el artefacto. Esto le ayudaba en la labor del reconocimiento. La pieza que veis aquí, un cuerpo parado libremente en su noveno mes de embarazo, muestra una mujer embarazada cuya piel está parcialmente apartada, exponiendo el interior de su vientre de forma persuasiva. Su rostro está ligeramente inclinado hacia adelante, sus ojos semiabiertos, mientras que intenta cubrir su pecho con una mano. Su posición erguida enfatiza la impresión de la vitalidad de la figura. La mujer parece ensimismada, sumergido en un estado anímico interior, mientras que su vientre es objeto de una disección. No le devuelve la mirada al espectador. Su gestualidad corporal vincula esta pieza con una tradición iconográfica de las artes visuales. Tanto en pintores como Domenichio, Caravaggio, Poussin o Chardin, el gesto del ensimismamiento es una retórica recurrente, como ha discutido convincentemente el historiador del arte Michael Fried. La retórica empleada por Seilen situaba cualidades estéticas en los modelos anatómicos mediante la representación de gestos corporales codificados. Posturas que los espectadores relacionaban con salones de arte aparecían aquí instaladas en un nuevo contexto. En la expresión material de estos modelos, las cualidades anatómicas y las artísticas convivían en un único medio material. En la publicidad y el catálogo expositivo de Gustav Seilen, el comisario se refería a estos artefactos como obras de arte. El texto de su catálogo introduce al público a las partes asombrosas del cuerpo, a los enigmas del cerebro o a la sede misteriosa de la vida. La metáfora de la naturaleza misteriosa era recurrente en los textos y anuncios de los museos anatómicos populares en Alemania. Subrayar el valor estético en el catálogo cumplía una doble función comunicativa. Por un lado describían y por el otro reclamaban. Ver artefactos bellos o verdaderas obras de arte atraía a los visitantes a entrar al museo y descubrir los secretos de la naturaleza. El uso del apelativo por la belleza de los modelos cumplía el fin de enfatizar la impresión estética de la naturaleza en el público inexperto. De este modo, Seiler creaba un acceso a las entrañas y a los intestinos y agudizaba la mirada hacia la belleza de la naturaleza en los visitantes. Dotar objetos epistémicos con valores estéticos no era algo descabellado a mediados del siglo XIX. La naturaleza se había transformado en un objeto de reflexión estética. El estilo de la representación de la belleza natural fue discutido ampliamente tanto por científicos como por filósofos y también por escritores contemporáneos. El novelista y filósofo alemán Friedrich Theodor Fischer, figura destacada en esa discusión, recorría al filósofo Rosenkranz y también al científico Alexander von Humboldt, entre otros, para argumentar a favor de una confluencia entre estética y ciencia y denominar un estilo, y cito, que está atado fuertemente por cabos que provienen de esta o de la otra disciplina, pero a su vez es un estilo que se basta de sí mismo, ya que unifica los puntos de vista que se apoyan en los diversos ámbitos para formar una unidad que podríamos denominar imagen vital comprendida. Y termina la cita. El estilo que proponía
era un híbrido entre estética y ciencia empleado para la representación de objetos científicos que retrataban la naturaleza. Alexander von Humboldt, viajero, científico, historiador y antropólogo, fue autor de Cosmos y Ansichten der Natur, que sería como Cuadros de la Naturaleza, y que fueron bestsellers de su tiempo y leídos en diversos círculos sociales. Sus obras inspiraron a diversas generaciones, incluyendo al público inexperto y a los aficionados dedicados a la popularización. Especialmente para los popularizadores de la ciencia y los reformadores sociales de la salud en Alemania a mediados del siglo XIX, estas obras fueron un ejemplo a seguir, como ha discutido el historiador de la ciencia Andreas Daum. También lo era para Zeiler, quien era conocido por el gran científico por haber colaborado en la elaboración de un atlas anatómico sobre la construcción del cerebro humano por parte de Karl Bogislaus Reichert, una obra que describe el cerebro humano mediante la historia del desarrollo. Humboldt mostraba un profundo interés en la anatomía que retrata la morfología en evolución y que atiende al principio del cambio de las formas. En el marco de esta colaboración, Humboldt conoció al modelador Zeiler y alababa sus modelos, destacando su belleza y calidad artística y a su vez su validez en representar la naturaleza de acuerdo con los estándares científicos contemporáneos. Humboldt introdujo su libro Cosmos, una obra que pretendía resumir la totalidad del conocimiento científico de su tiempo, exclamando que la combinación del propósito científico y el estético era pertinente porque da trabajo a la imaginación y porque enriquece la vida con ideas mediante la divulgación del conocimiento. Transmitir conocimiento científico requería presentar la naturaleza como una unidad en la cual la utilidad científica y la estética confluían. La composición de ambas categorías poseía una función doble. En primer lugar, el estilo debía despertar el interés por informarse sobre la naturaleza, y en segundo lugar, también debía generar agrado y placer, y el placer lo entendía como un efecto ante la observación del orden natural. En la introducción de la ya mencionada obra, Humboldt argumenta que el estilo del lenguaje para divulgar conocimiento sobre la naturaleza debe transportar al interlocutor hacia un estado emocional que atestiga el placer de la observación y la admiración por el orden natural. Para ello, Humboldt recomendaba el empleo de una descripción vívida y enfocada a deleitar el espíritu. Un estilo poético para describir la observación de la naturaleza lo creía pertinente porque la belleza era justamente para él una propiedad de la naturaleza. Aparte de los valores estéticos, la representación de la naturaleza también articulaba valores prácticos. El Museo de Gustav Zeiler cumplía el objetivo de educar a la población sobre la higiene y la salud. Su colección privada era un museo social que compartía intereses y preocupaciones de la sociedad contemporánea. Desde mediados del siglo XIX, la higiene formaba parte del debate público. El proceso de la industrialización, el rápido crecimiento de la ciudad de Dresden y las epidemias habían dejado sus secuelas en el bienestar de la población, y la comunidad médica expresaba reiteradamente la importancia de alertar a los ciudadanos sobre las estrategias de prevención necesarias para elevar el estado de la salud. Mediante la elaboración de infraestructuras sanitarias públicas, la fundación de un instituto de higiene en la Universidad de Dresden, que además fue el primero de su tipo en Alemania, y también mediante la oferta de actividades educativas para todos los públicos, las autoridades trataban de elevar el bienestar de los ciudadanos. Exposiciones privadas y públicas de anatomía eran parte de esas iniciativas formativas. En consonancia, Gustav Zeiler concibió su museo como un liceo para el conocimiento sobre el cuerpo humano, pero también para educar a la población sobre salud. Los modelos de cera eran dispositivos didácticos que articulaban argumentos médicos. Mediante la contemplación de los artefactos, los visitantes del museo aprendían diversas cosas sobre la estructura interna del cuerpo, pero también sobre cómo comportarse en sus vidas cotidianas para vivir una vida plena y feliz.
La imagen corporal que Zeiler evocaba ante los ojos de sus espectadores señalaba una maquinaria que funcionaba según pautas, estructuras, grupos y subgrupos, siempre atendiendo a un orden, conforme con la naturaleza. El principio de este orden, en este caso, no se trataba de una fórmula matemática que describía el funcionamiento del mundo en secuencias precisas y previsibles. Los proyectos de la reforma sobre salud, incluyendo Zeiler, presentaban el orden natural como una economía o un balance. Basándose en la ideología del cuerpo humano, propuesta por el médico alemán Wilhelm Hufeland, Zeiler revelaba al espectador los secretos de cómo llevar una vida sana mediante un sistema de reglas de comportamiento con base científica. Zeiler citaba su obra El arte de prolongar la vida, aquí lo tenéis, ampliamente en su catálogo expositivo. El concepto de balance de Hufeland aludía a un estado ideal de la conducta que constituía el camino real hacia una vida larga. La clave para la salud consistía en un ejercicio apropiado de los sex res non naturales. Según las consideraciones médicas de la época, entre las causas de la enfermedad se diferenciaba entre las naturales, como la influencia del clima o la edad del paciente, y aquellas que eran no naturales. Bajo el término no natural se contaba la pureza del aire, el alimento, la bebida, el descanso y la vigilia, el movimiento y el reposo, la excreción, pero también los afectos. Descuidar la atención sobre ellos, dejarse llevar por malas prácticas, conducía a la enfermedad. Así, Hufeland y sus contemporáneos creían que el libertinaje, el lujo o las pasiones desenfrenadas inducían a la delicadeza, a la sensibilidad o a la irritabilidad de los nervios, y esto resultaba nefasto para la salud y podía acortar la vida por la mitad, así mismo lo cuenta. Para vivir una vida larga, las personas debían obedecer estas reglas prescritas. Los espectadores del Museo de Zeiler aprendían de este modo que para mejorar sus condiciones de salud deberían encarar sus vidas con moderación y con cautela, evitando los excesos y atendiendo a un balance equilibrado de todas las influencias externas. La transmisión de esas directrices de comportamiento sobre cómo interactuar y relacionarse con el cuerpo propio era el objetivo del Museo Popular de Zeiler. El estudio de la naturaleza por parte de los visitantes, bajo la tutela del popularizador, poseía un valor práctico para aquellos que decidían ocupar su tiempo observándola. El visitante, al conocer el orden natural, obtenía información sobre salud, felicidad y cómo vivir una vida larga. Ocupar su tiempo en tratar asuntos científicos y saber acerca de los asuntos del cuerpo prometía ser útil en ese sentido, porque podían mejorar el nivel de vida en la cotidianidad. Cultivar la obediencia a la naturaleza pasaba por la observación de la estructura anatómica presentada en un lenguaje dotado de valores estéticos. Despertar el interés del público general ante vísceras, órganos y objetos que expresaban aberturas corporales implicaba un reto al cual los reformadores sociales de la higiene se enfrentaban en la segunda mitad del siglo XIX. Aquellos que recorrían a objetos materiales para ello compartían la preocupación sobre las respuestas sensitivas ante la observación del cuerpo por parte del público inexperto. Como hemos visto en la introducción, Zeiler no era una excepción. El asco como respuesta ante la desintegración corporal formaba parte de la percepción cultural. La visibilidad de aquellas zonas corporales que alteraban el límite entre espacio interno y el externo estaban vinculados a respuestas sensitivas del asco y del espanto. Más específicamente, el asco era una respuesta que los contemporáneos vinculaban al público inexperto. Para ello, pues me he basado tanto en literatura como en unos casos que os he traído, que son autobiográficos de la época. El más llamativo es este, que es Luis Héctor Berlioz, un compositor y figura destacada en el desarrollo del romanticismo.
Su padre había sido médico y había enviado al joven Héctor a París a estudiar medicina. En sus memorias, Héctor Berlioz describe la primera experiencia de una visita a la sala de disección al intentar estudiar medicina de la siguiente manera. La visión del gabinete carnoso del ser humano, los miembros descuartizados, las cabezas desfiguradas, el olor insoportable que se desprendía, todo ello me llenaba de tanta aversión que huí, salté por la ventana de la sala de anatomía y corrí hasta llegar a casa con falta de respiración, como si la muerte misma, con su cortejo, me estuviera persiguiendo. Pasé 24 horas bajo la violencia de esta impresión, no queriendo saber más nunca nada de la anatomía ni de la medicina. Termina la cita. Berlioz quedó horrorizado por el proceso de disección y, a pesar de la desaprobación de su padre, abandonó la carrera para asistir al Conservatorio de París, donde estudió composición y ópera. Este fragmento autobiográfico relata las dificultades de manejar respuestas sensitivas de gran intensidad. La imagen del cuerpo puesto al revés, en la cual el interior y el exterior están invertidos, produce sensaciones tan violentas que arrastran a Berlioz a darse media vuelta y echarse a correr. En su caso, sus respuestas sensitivas no le conducen a querer examinar al cuerpo, ni hurgar en sus entrañas para descubrir algo de los secretos que alberga. Ni la práctica de disección, ni la observación del cuerpo despedazado era algo para todos los estómagos. El relato de Berlioz sobre su experiencia ante la informidad de las vísceras relaciona varios sentidos. El asco agrupa el olfato, la vista y el tacto. Los olores de la putrefacción y la descomposición se unen a percepciones táctiles como lo pegajoso, lo mucoso, lo medio líquido y estas a su vez con las impresiones de la vista que Berlioz describe como una desfiguración del cuerpo y una alteración de la forma. Todas estas sensaciones se unifican en la imagen del cuerpo abierto y de los orificios corporales. El rechazo violento ante la observación del interior del cuerpo, propio de la sensación del asco, también se encuentran en los relatos de Michelangelo, en Da Vinci y también en el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, que había realizado algunas disecciones en las cuales había descubierto el hueso maxilar. Goethe llegó a describir la disección como un acto caníbal en la cual la imagen memorial de la naturaleza es destruida. La respuesta ante ello lo describe como repulsión. Los relatos se acumulan y llegan incluso hasta la actualidad. A finales del siglo XX, la anatomista alemana Gisela Schneider describe en un artículo los afectos que acompañan a la sala de disección. Menciona la irritación, el horror, el asco, el ahogo, las arcadas y las náuseas. Experiencias estas intensas que obstruyen los intentos de prestar atención al objeto de estudio. Los principiantes en anatomía, narra, se ven enfrentados a la decisión, y cito, o bien dejar los afectos y la desfachatez sensorial colgados fuera de la sala de la disección a favor de una mirada médica, o bien dejarse a sí mismos fuera de la sala. Las descripciones de las reacciones sensitivas ante imágenes viscerales y fragmentos corporales parecen ser una constante a lo largo de la historia cultural del cuerpo. La retórica de la expresión de esta experiencia varía, pero la aversión violenta aparece una y otra vez en las descripciones de la observación de las vísceras de un iniciado o de un no practicante de anatomía. Tal como propone la anatomista Schneider, los expertos de la materia, los médicos y los anatomistas, habituaban su ojo para poder realizar su labor sin vomitar. Durante su formación, aprenden a manejar su atención y a dirigir su mirada. El médico alemán Rudolf Virchow describe el proceso de la epícrisis como una práctica perceptiva en la cual ciertas formas son discernidas como poco importantes en contraste con otras, hasta el punto de hacer las partes poco importantes invisibles eliminándolos. Al investigar minuciosamente el objeto para determinar su naturaleza,
se puede dar que haciéndolo eliminemos una parte, abstrayéndola de forma temporal, mientras que dediquemos nuestra atención a otra. Termina la cita. La abstracción de las formas hasta la incapacidad de su percepción es, según el biólogo y historiador y filósofo de la ciencia Ludwig Fleck, una habilidad aprendida de forma colectiva que el novicio asimila durante su formación profesional. Fleck lo denominaba ceguera específica. Eliminar o abstraer más o menos conscientemente constituye para él la condición necesaria para que la observación médica se pueda llevar a cabo. Mientras Virchow describe el proceso de observación como una práctica de abstracción y eliminación temporal de algunas formas, Fleck argumenta que este proceso incluye el manejo de las sensaciones y de las emociones. Y cito: se podría pensar que el investigador hipotético Poincaré, que dispone de infinitamente mucho tiempo, sea especialista para todo, un experto de la ciencia de la totalidad, percibiendo las formas en todos los ámbitos. Esto es una tontería, porque la formación de la habilidad de percibir determinadas formas está acompañado de la desaparición de la habilidad de percibir otras. La ceguera específica posibilita la observación médica sin que la sensación del asco se produzca. En la segunda mitad del siglo XIX, para este ejercicio de discriminación durante la epícrisis, la formación de profesionales en la medicina consistía en un entrenamiento de la visión, como Virchow lo denominaba. En las universidades, los novicios recibían instrucciones para capacitar los sentidos para la observación del interior corporal. Mediante ejercicios y protocolos, el principiante ejercitaba su percepción, mientras que aprendía a relacionar las mismas cosas con las mismas palabras. Esto es, se formaba en dirigir su atención y su mirada según reglas y normas pactadas que dictaban su manera de proceder. El entrenamiento perceptivo hace al observador formar parte de una comunidad de practicantes, como por ejemplo los miembros de una profesión. Fleck comenta al respecto, y cito: la percepción de la forma requiere estar experimentado en el campo del pensamiento relevante. La habilidad directa de percibir significado, forma y coherencia solo se adquiere después de mucha experiencia, probablemente mediante un entrenamiento preliminar. La antropóloga estadounidense Cristina Gresini describe la adquisición de la visión entrenada y cualificada de un profesional, lo que llama skill, como un proceso en el cual la persona se va distanciando paulatinamente de una forma de ver cotidiana. En la medida que se sistematiza el proceso de formación de los estudiantes de medicina a lo largo del 19 en Alemania, la distancia entre profesionales e inexpertos en la materia se marcaba de forma más clara y cortante. Aún así, ya que la medicina era algo que poseía gran importancia para la vida de las personas y de la sociedad, la pregunta de cómo estrechar el abismo entre una forma y ver y la otra parecía una preocupación central para los popularizadores de la medicina. Autores de la época opinaban que la posibilidad de la divulgación de contenidos científicos estaba fundada en una, y cito, confluencia paulatina de la experiencia cotidiana y el conocimiento científico. Se trataba de saber establecer relaciones de identificación, crear familiaridad entre los objetos epistémicos y el gran público. No obstante, el ojo del inexperto, como hemos apuntado previamente, carecía de un entrenamiento para desarrollar lo que Fleck hubiera denominado la ceguera específica. El inexperto estaba desprotegido ante la desfachatez del asco, y esto dificultaba la labor de la reforma social. La reforma de la higiene tenía por objetivo tomar influencia en las vidas de las personas y optimizar, mediante la formación y la educación, el estado de su salud. Para ello debían inculcarle al visitante el interés por la observación de las vísceras. Los popularizadores, tanto los profesionales como los aficionados como Zeiler, destacaban de forma reiterada en sus obras una responsabilidad ante el público.
En sus escritos se aprecia una preocupación compartida por dirigirse a la audiencia de forma adecuada. Muchos museos privados y oficiales de anatomía exponían obras de arte que expresaban las observaciones obtenidas en las salas de disección sin los olores de putrefacción, ni la sangre, ni las convulsiones que puedan acechar a un observador inexperto al contemplar el cuerpo por dentro. Los hermanos Castan, propietarios de un panóptico, que es como un museo popular, de anatomía popular en Berlín, que fue bastante conocido además, dicen que deseaban cultivar el interés en sus visitantes, y esto estaba vinculado al placer y no a sensaciones desagradables. Cito: entre las piezas expuestas se ha guardado la forma estética para evitar todo aquello que pueda producir sensaciones desagradables, susto, horror o aversiones. Estas consideraciones abarcan toda la exposición, de modo que la visita al museo ofrece los placeres más altos del interés para todas las edades y cada estrato social. Y se termina la cita. También el médico y reformador social Virchow describía su propia responsabilidad como reformador social con saber medir la aptitud de sus objetos para lo que denominaba demostración general, o sea, la demostración ante todo el público. Ah, bueno, había traído este también. Y cito: no podemos invitar al público general a asistir a las operaciones anatómicas ubicadas en una sala de cadáveres, pero tenemos un sucedáneo para ello, que resume los hallazgos presentándolos de forma más clara y menos espantosa a la totalidad de la humanidad, dice Virchow a la prensa en la apertura del Museo Patológico de la Charité en 1899. Esto se trasladaba a una adecuada política expositiva. Divulgar conocimiento anatómico sobre el cuerpo implicaba para el gran científico producir un sucedáneo. El término sucedáneo proviene del latín surrogatus, indica equivalente sustituto o recurso. Publicar un objeto científico a la audiencia inexperta involucraba la producción de un artefacto que se elaboraba a partir de un objeto epistémico. El objeto seguía siendo un artefacto epistémico, pero estaba preparado o elaborado de tal forma que se podía convertir en un recurso o un dispositivo para la educación del público inexperto. Más específicamente, implicaba dotar al objeto epistémico de nuevos valores. La belleza que apreciaba un científico ante la observación del orden natural debía ser transportado también al público inexperto para el conocimiento de la naturaleza. Como hemos visto en las recetas de Humboldt y de Fischer, para divulgar conocimientos sobre la naturaleza al público, el estilo debía estar dotado de valores estéticos. No obstante, la visibilidad de las vísceras estaba vinculado a estándares culturales relacionados con el asco. Los primeros autores de la estética asociaban el asco en sus discursos sobre la belleza con una ofensa al buen gusto. El asco fue una sensación que jugaba un papel muy importante en los intentos de definir lo que es una experiencia estética y también de aquellas propiedades de los objetos que se consideraban bellos. El último historiador en referir la historia cultural e intelectual del asco, Winfried Menninghaus, argumenta que el asco protagonizó una cualidad antiestética y antimoral en el discurso de la estética. El carácter negativo del asco era una idea específicamente de la estética que se había desarrollado desde el siglo XVIII. Las obras maestras del arte griego, opinaba el filósofo Winckelmann, contemporáneo, nos muestra una piel que no es tensa, sino que se desliza suavemente sobre la carne sana y que rellena el envoltorio de una piel sin ampliaciones ampulosas. Así es como llegó a describir un ideal del cuerpo que expresaba el valor de la belleza según la norma estética de su tiempo. El cuerpo bello no permitía ninguna abertura de su interior, ni disección ni anatomía,
ni por supuesto marcas en la superficie de una piel sana y intacta, como hinchazones, excrescencias, erupciones cutáneas o tumores. El gusto neoclásico estaba vinculado con un ideal corporal extremadamente estilizado que era a su vez un prototipo de la salud y de una generación feliz y entrenada mediante el ejercicio y la gimnasia corporal. El carácter negativo del asco, esto es, su relación con una desviación de una pauta o regla, posee en nuestra cultura un tinte ético-moral especial. La mala reputación del asco conllevó incluso a que esta sensación fuese vinculada con un síntoma especialmente malo del carácter humano. En los escritos del filósofo Rosenkrantz contemporáneo, el asco figura como un rasgo del comportamiento humano, una herramienta de distinción y de diferenciación entre lo saludable y lo enfermo, entre un comportamiento adecuado y un comportamiento que se desvía de la norma. Su función, tanto en el ámbito de las sensaciones físicas como a nivel intelectual moral, residía en la protección ante contaminación y rechazar lo dañino o lo antihigiénico. La retórica visual empleada de Zeiler estaba orientada a divulgar conocimiento anatómico sin herir la sensibilidad pública. Transformar un artefacto epistémico en un recurso para la reforma social de la higiene estaba vinculado con tener en cuenta las expectativas del público. Los artefactos debían transportar el placer y el agrado de la observación de la naturaleza para impulsar a los espectadores a comportarse en sus vidas cotidianas según las prescripciones del orden natural. La sensación del asco era un indicio de una violación de un orden. Articulaba una anticualidad de la belleza y, por tanto, no era propicio para representar la belleza de la naturaleza, ni para lograr una identificación de los visitantes con aquello que veían. La elaboración del objeto científico como recurso de la reforma social implicaba eliminar la sensación del espanto y de la repugnancia como posible respuesta en la audiencia inexperta. El estilo que los reformadores empleaban para representar el cuerpo codificaba las representaciones según estrictas normas estéticas. De este modo producían una sensibilidad y un interés por aquellas cosas que de otro modo podían parecer desagradables. De los popularizadores se esperaba una doble cualificación. Por un lado, debían poseer competencia profesional y por el otro, un talento artístico para la representación para dirigirse al público inexperto. Eso aparece una y otra vez en los escritos de cómo divulgar conocimiento médico a la población. Lo estético facilitaba la comprensión de contenidos complejos, atraía la atención y despertaba el interés por la naturaleza. Pero ante todo, funcionaba como un apelativo para convertir lo desagradable en placentero. Y formas corporales que culturalmente podían parecer repugnantes en percepciones bellas. El apelativo por la belleza de los modelos anatómicos conformaba un paso hacia el conocimiento del visitante para acceder a la naturaleza desde una nueva perspectiva. Como ha discutido convincentemente el filólogo y historiador del arte y de la cultura popular Brückner para el contexto alemán del siglo XIX, la educación de la población se practicaba mediante campañas retóricas que apelaban a la conciencia estética para implementar nuevos códigos de la percepción de la naturaleza y también la obediencia hacia ella. Las campañas inculcaban nuevos hábitos para experimentar la naturaleza y al tiempo también transmitían normas de comportamiento para la vida cotidiana. Los museos anatómicos populares, también en mi caso, empleaban una terminología estética y un léxico ético y pueden ser caracterizados quizás como un ejemplo de este tipo de eventos culturales. A través de estas actividades formativas durante el tiempo libre, la clase burguesa alemana se instruía en la percepción de su propio cuerpo. Y ya para concluir, al analizar las coordenadas históricas culturales de la retórica visual empleada por Zeiler, hemos sido testigos de un proceso de triple transformación. En primer lugar, los seres humanos involucrados realizaban un proceso de cambios en la medida que interactuaban con el mundo material,
En primer lugar, Gustav Zeilel, el comisario, ejercía un papel de compromiso. Su responsabilidad consistía en estrechar el abismo entre conocimiento científico y el público inexperto y hablar en nombre de la naturaleza. La labor del comisario residía en su capacidad de despertar el interés de su público y de propiciar a percibir bello incluso aquellas formas corporales que habitualmente podrían ser consideradas espantosas. Los visitantes, por el otro lado, tras una visita al Museo Anatómico, adquirían también propiedades invisibles. Se habían formado sobre anatomía y la salud corporal. Convertirse en una persona versada sobre los asuntos del cuerpo les distinguía de otras personas incultas. Por último, los artefactos también adquieren valores al entrar a formar parte de la colección de Zeilel. La visibilidad de las vísceras era desagradable para el ojo inexperto, pero en el marco de una exposición anatómica, estas formas corporales adquirían valores estéticos que se combinaban con argumentos científicos sobre la salud. Los valores depositados en el cuerpo provenían de dos categorías distintas, por un lado de la estética y por el otro de la ciencia médica. La retórica visual empleada correspondía a una codificación de la práctica representativa que era altamente normativa. El valor está relacionado aquí con lo concreto, con una propiedad que el objeto va adquiriendo en la medida que se ve envuelto en las prácticas expositivas que le otorgan la atención del público. La confección de objetos para su disposición ante un público lo involucra en una práctica que los hace performativos, es decir, capaz de producir respuestas sensitivas y de conducir a los espectadores a modificar sus actitudes hacia sus cuerpos en las vidas cotidianas. Y es mediante la evocación de estas respuestas sensitivas que los valores normativos depositados en el objeto cuerpo entraban a formar parte de la realidad sentida de la audiencia del siglo XIX. Muchísimas gracias.